Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que se ve como retrasado de un instante. Hola, estoy viendo mi estilo. Se llama Marcel Cox. Y como dice aquí abajo, tenemos el reto de cómetelo o póntelo. Básicamente, este reto son diferentes ingredientes los cuales vamos a comer. Si él no se los come, se los pongo. Y así sucesivamente. Y si él se lo come, y él sí te lo pone también. Él se lo come, a ver, si él se lo come, me lo pone. Si no se lo come, yo se lo pongo. Sí. Todos terminan ganando. Menos el producto. Sí. Eso igual lo cortas. Sí. No vas a salir, pero... Y en resumen, nuestro querido productor no se dio cuenta que no estaba grabando la cámara. Luego volvimos a hablar y otra vez la cámara se detuvo. Entonces prácticamente... Me tiraron café por boca. Le tiré café. Y champiñones. Comí café. Él comió champiñones crudos. Y ahora me ha tocado el número 8 y al parecer es un cubito. No voy a decir la marca porque es ilegal. Que al fin aprendiste. Toma, te doy la mitad de... Espera. Si me lo como, ¿qué te unto? El cubo. Está bien, ¿sabes? Parece chocolate, voy a... Disfrútalo. No me encalamardo ahí. Déjalo, ¿vale? No, pregúntamelo. Bueno. Ya. Me tocó el 6. Estoy esperando el ají. Ese no quiero que me toque. Mostaza. Ah, mostaza. Creo que sí. Probó café. Me imagino que mostaza no es nada comparado. Mire, ahí va. Ya. Si hubiera tocado a mí, yo no voy a... ¡Joder, la mostaza! Espera, creo que sí se la va a probar y ya pues. Solo trágalo de una. Espérate. Lento pero seguro. Como muchas cosas en la vida. No se ríe. De una, sí. It was at this moment that he knew. He fucked up. No. Ya, no toda la mostaza, deja un poquito. Era fácil de probar. Tengo miedo de la gente. Tengo miedo. Número 1. Sardina. ¿Te gusta la sardina? Mi madre me obligaba a comer, pero yo nunca. Bueno, vamos a probar. Nunca supe el que sabía la sardina. Pero... ¿Cómo se abre? No. Hola, es un foráneo y no puedes abrir una lata. Sí, y ya, ahora he fracasado como foráneo al no poder abrir una lata. Y... Le pidió el macho a su marido que le abra. Ya. No. A ver, espérate. Eso, sí. Bueno, ahí está la sardina, no es la marca. No sé, se ve raro, pero todo sea por tirarle a Nat. ¡Ah! La sardina es rica. Pasa más. No, porque si no, no te dejo. Este es mi almuerzo, aquí no me pagan. No quiere bajar. A ver. ¡No! Muy asqueroso. Número 7. La canela. ¿Puedes traer canela? No lo creo, Rick. No lo sé, Rick. Este es dos retos en uno. El reto de cómelo, póntelo y el de... De la canela, güey, de lo que no te pase. Eso voy a comer. Tengo café en el cabello. No puedo decir como sabe dulce. Eso es extraño. Olvídalo. Ya, cómetela, ya, solo. Ya,
¡Está horrible! Está sufriendo. Ya está. En el cabello no pega, pega en el cuerpo, en la cara. Ay. Creo que tengo un nuevo look. Pero para Dios. Ah. Tengo el número 3 y espero que sea la leche condensada y no el ají. ¡Me estás jodiendo! ¡Aliño! ¡Aliño! Pensé que me iban a traer el aliño. Ya, aguántamelo, ¿no? Ya. El síndrome del salero. Es que no, esto no se pasa. Yo no, es imposible que se pase. Ya, yo me lo gusto. Ah, bueno. Bueno, ahí, el color de la camisa. Uy, mi reloj, producción. Épico. Me tocó el 2 y creo que ese sí es el ají. Pero prueba, no tiene nada de malo. Que no pesa mucho. Sí. Pero es una cucharada. La vida es un riesgo, carnal. A ver, déjame. Ya yo lo abro por ti. No, tengo todas las manos sucias. Ay, no. Ah, sí lo va a probar. Ok. Deja ver. Necesitamos mucha agua. No, bueno, okay. A ver, cierra, tápate la cara. No, es que me voy a caer en los ojos, no te pases. Esto no se acaba. ¡Ah! Uno, dos, ultraviolento. Uno. El número, bueno, aunque ya ahorita está en la guía, no importa qué número. 4. Qué fácil, güey. El yogur griego. ¿Cuál es? Ay, yo quiero, güey. Yogur griego. Pero no sabe nada. ¡Ay, me pica, güey! Mira, güey. A ver. A ver. Nunca he probado el yogur griego. Comí una cucharada, A ver. Úntale. Ya, come antes de que. Ah. Ya, lista. Me pica la cara. Te está viendo los alienígenas y ustedes ni cuento. 10. Va a morir. ¡Ah! ¿Es en serio te vas a comer un huevo crudo? ¿Qué he comido? No quiero ver a huevo. No. Ya. Quiero ver, porque eso no. Yo no. A ver, mira, ¿qué tal huevito? Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Me siento mal por la gallina que puso ese huevo y terminó en mi cabeza. 9. La cúrcuma. ¡Ah! La cúrcuma. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Shot? Sí, un shot. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Cúrcuma. Es una planta. ¿Y a qué sabe? A planta. ¿A planta? ¿Cómo saben las plantas? Bueno, se me amaron. Ri. No sé qué sabe. Un shot. No sabe tan mal. Hay cosas peores. No me eches en los ojos. No duro tanto. Todo menos en el ojo. Pero no es bonito, sí. El último número. Es el último, ya por qué me lo vas a dar si ya es la última ¿Para cosa. ¿Para que te la comas o te la gustas? ¿Qué es? ¿Cómo le hago? Eso. ¿Pero un sorbo? Se está sucio. Ya no tiene. Eso no. Eso no es justo. Pero ya. El enfoque. Bueno, pues eso
fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Le voy a dar un dislike. Si te encantó el video. Qué pinche, güey. Si te encantó el video, no olvides compartirlo. Compártelo con tus amigos. Eso fue todo. Espero que les guste. Aquí está Helmut. Ya de poner sus redes sociales otra vez. Si quieren ver más de estos videos, por favor, no olviden darle like y compartirlo. Si quieren ver con alguien que ya hayan visto anteriormente, por favor, díganmelo abajo en los comentarios. Etiqueta a tu amigo para... Amigo o amiga para que hagan este reto. Le paga el pasaje. Es que se terminó la amistad. Yo ya, ya no la vuelvo a ver. La veo en la U, la ignoro. No vuelvo a hacer un reto tan fuerte como este. Mirar de la cara. Nos vamos a bañar. Ok, tal vez lo consideré. Bueno, eso es todo. Aquí lo dejo en mis redes sociales. Bye. Chao. La leche condensada. Había vela polaca. Pues la vela polaca, qué rico. No, a mí no me gusta la vela polaca. Deli. Coge tu propia cuchara. Ya están sucias. Bueno, es verdad, soy una polaca. Mejor que la menta. Ya le estoy dando publicidad. Soy bueno en marketing. No, no creo. Y le toca marketing y se queda. RP. RP directo. RP en nuestra universidad es lo peor que puede pasar, pero lo más posible. Reprobado. Vámonos. Enfoca esto. ¡Ya! Me ensuciaste hasta el teléfono, wey. Ah. ¡No! 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 Ya sabes si estás enfocando.